¿Y qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a Correr Juegos. Hoy tengo el placer de traeros otro capítulo de Dark Souls 3. Vamos a darle caña, vamos a darle mucha caña. Vamos a continuar con la van y vamos a seguir reparando cabezas. ¡Ah! Tengo ganas. Espero que se me escuche bien, yo creo que sí. Continuar. Me han comentado varios conocidos que me he dejado una zona por explorar. No sé si ir ahora o ir luego, no sé qué hacer. Pues, ¿dónde nos quedamos? Si no recuerdo mal, nos quedamos... A ver. Nos quedamos aquí, la Catedral de la Oscuridad. Capilla Purificación. Nos quedamos aquí. Que os acordáis, tuve un pequeño enfrentamiento en el último momento que me invadieron. Y tuve un enfrentamiento aquí. Pero lo que me han dicho es que por aquí, por donde me enfrenté al demonio este que lo jugué en cooperativo con otros, si os acordáis, ¿vale? Pues por aquí, por las ruinas de los demonios, hay un camino, un sendero que sigue bajando. Que es una zona bastante chunga por lo que me han dicho. No sé si ir por ahí, empezar por ahí, continuar, o ir a esta zona e ir haciendo esta zona. No sé qué hacer. No sé, estoy más por hacer esta, ya que sería de nuestro nivel, ¿no? Porque es lo que estuvimos hablando en el directo anterior, que por lo visto esta zona aquí, las catacumbas, es para un nivel más elevado, ¿vale? Entonces, claro, yo creo que sería mejor hacer esta. Sí, mejor hacemos esta, y cuando ya tengamos hecha pues toda la capilla oscura y nos hayamos cargado al lore, pues continuamos con las ruinas de los demonios. Eso sí, ¿os acordáis que estuve intentando... ¿Dónde era? Aquí, en el puente desvendijado, estuve intentando meterme dentro de una jaula que llevaba uno de estos tíos de los serruchos, que se supuestamente lleva una zona secreta y tal, ¿vale? Que me lo comentaron en Facebook. Me estoy informando. Efectivamente, era ahí donde lo estuve yo haciendo. Pero hay una pega. Hay que hacerlo antes de enfrentarse al árbol. Una vez te enfrentes al árbol, ese PNC se vuelve hostil, ¿vale? Y te ataca, ¿vale? Si no hubiera destruido el árbol, si no me hubiera cargado el árbol, ese NPC está todo el rato andando adelante, atrás, puedes meterte en la jaula y te lleva a otra zona donde puedes hacer un pacto, por lo que me han dicho. Pero claro, eso pues no lo hemos perdido, porque como yo fui a por el árbol y me crují al árbol, pues no lo puedo hacer. Una lástima. Si hago una segunda ronda de Dark Souls, ya lo sabemos para la próxima. Así que nada, vamos a coger y vamos a continuar por la catedral. Es lo que digo, me quedé la capilla. Sí, porque aquí es donde sales, que es la escalera, que es donde me pillaron esos dos NPCs que me dieron una paliza, casi me matan. Jodidísimos los dos. Y aquí en la capilla es donde hice el combate PvP. Así que vamos a continuar desde la capilla. Va bien, Venga, va. Ay, tragándome las pastillas, como los abuelos. Vale, ya estamos aquí. Ok. Oh, mira, me dejé esto aquí. Claro, me centré aquí en la pelea. No me puse a mirar nada. Látigo alentado. A ver, hostia, esto tiene buena pinta, a ver. No hace una mierda, pero bueno, por probar. Tres, cuatro, cinco. Puedes hacer hasta seis. Qué guapo, ¿no? No está mal. Pasa que donde esté mi Gucci, que sé que te lo he pintado. ¿Dónde está mi Gucci? ¡Ah! ¿Y mi Gucci? No la veo. Hostia, no la veo. Ah, vale, sí. Oh. Vale, aquí está. Aquí hay algo, nada. Aquí hay algo, nada. Invocar. ¿Qué hay aquí? ¿Aquí un boss? No me jodas. ¿Hay aquí un boss? ¿En serio? ¿Y aquí fuera qué es lo que hay? No puedo romper nada, tío. Nada, nada. Está guapo el anillo este, ¿eh? Eso, si nos metemos con algún boss, me debería de poner el anillo este que te hace inmune al rotar. ¿Esto qué es? Esto es para invocar a alguien. ¿Pero esto qué es? ¿O que era delante? Sí, pero quiero saber... ¿Visiones de traición?
¿Cómo que visiones de traición? Que alguien me lo explique. ¿Qué es eso de visiones de traición? Mira, voy a cargarme primero a este. ¿Vienes? Loco, ¿dónde ibas? ¿Tú flipado? ¿Dónde ibas? Si es que... De verdad, criaturilla del señor. ¿Dónde ibas? Flipa el colega, ¿eh? Espérate, aquí voy a tener que utilizar esto. ¡Oh! Me ha quemado, qué hijo de puta. Me ha quemado. Para mí, fragmento de estus. ¡Bien! Va bien, va bien. He visto algo por aquí. Ah, esto es. Algo notable delante. No me fío. Vamos a ver qué hay por aquí. Algo notable delante. Vale, de un espacio. ¡Hostia! ¡Colocado! ¿Esta mierda de coño es? ¡Ah, sí, es verdad! Yo quería ir también a otro sitio. Es verdad, es verdad. Bueno, limpiamos esta zona y luego voy. La madre que me parió. ¡Qué cabrón! ¡Coño! ¿Cuándo paran de salir o qué? Bulkeando, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¿Qué cojones? ¿Has soltado esto en la jota? ¡Coño! ¿Estos no paran de salir o qué? Pues no, 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 no paran de salir. ¿Pero me dais armas o no me dais armas? No me dais una mierda. Bueno, sí, me dan algo. Leve, pero me dan algo. Pues pasando de ello, ¿sabes? ¿Qué hay? ¿Esto qué es? Aquí no hay nada. Sueltan la pota, qué asco dan, qué guarros, ¿no? Ay. Ay. A ver, a ver, a ver. Mira, aquí tengo algo, un caminillo por aquí. Vamos a ver qué es esto. Qué asco, odio los cementerios. ¿Qué pasa, machote? Ahí te quedas. Vale, ha hecho 113, pero qué tío más bruto. ¡Espada de Astora! ¡Hostia, qué guapo! Habrá que probarla. Pasa que yo con mi Gucci a todas partes, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Qué coño me has echado? ¿Qué coño me ha echado? ¿Qué coño? ¡Hostia, qué asco! Vale, esto no mola, esto no mola, esto no mola. Sueltan como una especie de gusanos, qué asco dan. Eso ya lo he limpiado, no sé. Me están quitando la vida. Sanguijuelas de mierda. Y encima hacen sangrado. Esto no mola una mierda. No, no me mola. Hostia, me están haciendo un sangrado que te cagas, ¿eh? ¡Guau! ¡Wow! ¡Hemorragia! ¡Hijo de puta! ¡Y sigue subiendo! Ah, muy bien. Muy bien. ¿Esta mierda cómo se quita? Que alguien me lo diga. ¿Esta mierda cómo se quita? Los cabrones, ¿cómo están ahí enganchados, hijos de puta? Bueno, yo me he metido por aquí. Esto no sé dónde lleva, la verdad, se ha dicho. Me va a hacer otro sangrado. No, hemorragia, no, tío, no. Qué asco. Pues te lo agradecería mucho, tío, si me lo puedes buscar, porque qué asco, de verdad. Qué asco, esto no para. Esto no para. Me van a joder la vida entera. Uf. A ver. Menos mal que tengo... Estoy con un asco a puesta y tengo estus para dar y regalar. Si no... Es verdad, este está muerto. Espadón del verdugo. Alma, no me jodas. No, 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 no. No, 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 cabroncetes. Hostia. ¿Qué coño es eso? ¡Hostia! ¿Qué coño?
Que mutan estos bichos. ¿Cómo ven? Vamos, ven, bicho. Vamos, ven. Va por duro. Sí, pero es que los tengo en el cuerpo. Fíjate, los tengo encima. El musgo rojo, sí, vale, me puede quitar la hemorragia, pero ¿cómo coño me quito los gusanos? Me marcho a la hoguera, pero cagando leches. No, no, la sigo teniendo, mira, mira. La sigo llevando en la armadura. Hostia, esto es una mierda. ¡Cabrón! Oye, 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 te estás pasando, te estás pasando. Hijos de puta. Aquí hay sangre, mal rollo. Vale, ya sabemos por qué hay sangre. Vale, ¿esto qué es? A ver cómo se han cargado el pobre. Abajo hay cositas. Ah, mierda. ¿Dónde vas? Vale, mientras están ahí no puedo hacerles nada. Me estoy quedando sin estus. Mierda. ¿Qué coño es eso? Jodudo. Agravando la dificultad. Muy bien, muy bien. Eso es un mago, ¿no? ¿O qué coño es eso? No, no, no. Hostia, es un rogue. Hostia, ¿cuántas armas hay? Hostia, cómo está eso de petado. Y esas lanzas, vamos, no creo que estén ahí gratis. Necesito una hoguera ya, o volver para atrás corriendo. No encuentras nada. Mierda, qué putaison. Qué putaison, qué putaison. Corre, corre. ¡Hostia! Estás lanzando lanzas, mal rollo, mal rollo. Tú sigue buscando el suelo. ¡Corre, loco, corre! ¡Ahí, ahí, ahí! Tú lanza, tú lanza. Yo me quedo por aquí. Tan happy, ¿sabes? La madre ha perdido los gusanos de mierda. Esto no se van, ¿eh? ¡Oh! Bueno, por lo menos esta vez me ha hecho menos hemorragia. Cógela ahora. Vale, polvo. ¿Esto qué es? Fragmento de hueso. Vale, vale, vale. Vale, lo tengo. Vale. Mierda, tenemos otro aquí. Ah, que me ha enganchado, qué cabrón. Venga, déjame la espada libre. Déjame la espada libre, ese bueno. Ahí está. 5 de estus, mierda, hemorragia. 5 de... No, no la ha sumado, ¿no? No la ha contado. Vale, 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 vale. Joder, me voy a ir así. Sin estamina, coño. Vale. Estos cabrones no paran de salir, qué asco que me dan. A ver, no te dejes nada, otaconet. Mancha de sangre, ¿por qué? Ah, de aquí he venido yo. Ahí hay un arma. Ahí hay un arma, ¿no? Sí, ahí hay un arma. Me he dejado un arma, coño. Joder. ¡Viva yo! ¡Viva yo! Ah, esa sí que la he notado. Vale. Esto era para camuflarse del arquero, pero la verdad es que es tontería camuflarse del arquero porque no dibujo. Aquí no hay nada. Creo que me estaba dejando cosas abajo, pero quiero primero una hoguera, por favor, una hoguera. No pido mucho, solo una hoguerita, esas buenas.
Chato, hay una hoguera por aquí. Vaya, vale, ¿what? Ahora. A ver, iremos por aquí. ¿Esto qué es? Visiones. Agujero. Intenta. ¿Cómo? ¿Intenta montado? ¿Qué puta mierda es esa? Intenta montado. Mira, nos han dado un escudo que parece bueno. Luego lo miraremos. Intenta montado. ¿Qué mierda es esa? ¡Mira! Ya se han ido los gusanos. ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento con los putos gusanos! No, esto no mola, ¿eh? No gusta. Lo que pasa es que igualmente tengo que enterarme cómo quitarme los gusanos de encima. Seguro se pueden quitar de alguna forma. ¿Esto lleva a alguna zona? A ver, a ver, a ver. Tira para abajo. ¡Yeah! ¡Que voy! Creía que eran esqueletos, pero no, me he equivocado. A ver, hemorragia adelante, por tanto, intenta antorcha. ¡Hostia! 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 Vale, me ha asustado, me ha asustado. Lo reconozco, me ha asustado. ¿Cómo coño? No, pero ya te he dicho. Ah, vale, muere rápido, muere rápido. Pero mancha gusanos, no. No. ¿Cómo era esto? Hemorragia adelante, no sé qué de antorcha era. Intenta antorcha. What the fuck? Intenta antorcha, pues no tengo ninguna, eh. Intenta antorcha. No tengo. Esto está en armas, ¿no? No, no tengo antorcha. Ah, pues vamos a una hoguera y pillamos antorchas. Oh, hombre, no me jodas. ¿Un bicho de estos de cristal? Bien. Bien. ¡Hala! Toma hemorragia. No me jodas, que me tengo que enfrentar al bicho este con cuatro de estos y con una hemorragia. Qué mal rollo. ¿Qué es esto? Atajo delante. Oh, oh, oh. Fragmento de titanita. Va metido. Atajo delante. ¡Oh, qué bueno! Sí, 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 sí. Uno morado para pegarme con alguien. No, ahora mismo no me apetece. Vale. ¡Oh! Vale, vamos a viajar un segundillo. Antorcha. Vamos a probar a ver si lo de la antorcha es verdad. Antorcha. Antorcha. Creo que la Yaya vendía antorcha, ¿no? Ah, well met, Ashen. How may I be of service? Pues ¿en qué puede servirme? Pues si tienes antorchas, hija mía, te las compro encantado. Ah, mira, ya vende fragmentos. Muy bien, de puta madre. Antorcha. Antorcha. Comprar. Antorcha. Ashen One, be sure. Ah, well met. Saludos. A ver, eso es, perfecto. Ahora no sé cuántos de estos tendré. No lo sé. Reforzar arma. ¿Puedo reforzar la Gucci? No, ¿qué necesito para reforzar la Gucci? Para subirla a nivel 8. Necesito 4 trozos de titanita. Ajá. 4 trozos de titanita. Y esta vendía fragmentos, ¿no? Era. Esta vende fragmentos. Necesito 4 trozos. O sea, necesito trozos grandes. Necesito trozos grandes. Fragmento grande, tal. Trozos de titanita no tengo ninguno, tío. Eso te lo darán los bosses, ¿no? A lo mejor, no sé. Bueno, da igual. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Espérate. Ha dicho algo del fuego, ¿no? Vamos a poner la antorcha aquí. Vamos a ver. Algo así. Falla. ¿Cómo sería? ¿Así? No sé. Ahora lo probamos. Puedo rotar bien, ¿no? Sí. Vamos pues, vamos a intentarlo nuevamente. Viajar. Vale, muchas gracias por haberte pasado. Un abracito. Nos vemos luego y que te aproveche la cena. Buen provecho.
Yo voy a probar a ver si es verdad lo que he leído ahí de lo de la antorcha. A ver si es verídico. Que la verdad ayudará un montón si es verdad. He fallado. Mala puntería la mía. A ver, esta. Pirómanos muertos. Ayuda, me viene a la fiesta. ¿Por aquí puedo bajar? Hostia, la hostia sería divina, ¿eh? ¿Dónde vas? ¡Enfrente de mierda! Es que dejarme caer me da palo. Vale que tengo mucha vida, pero me da palo. ¿Cómo llego yo hasta ahí? ¡Ah, claro! Hay que bajar. Vale, por donde hemos ido antes. Vale, guay. Pues nada, eso rápido. Vale. Eso llevamos un big flash. Pues mira, pues por aquí no es. Vamos, corre. Aquí tampoco. 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 ¿Ya por aquí? Puede ser. Me lo cargo. Este no le hago nada. Uno por aquí. Dos por aquí. Este también va a caer. Ahora, por tonto. Tres por aquí. Vale, aquí viene lo bueno. Vale, este me lo cargo. Come on, baby girl. Te mato antes de que te transformes. Aquí también. Menuda criba que estoy haciendo. Ahora volverá a venir el... el roque aquel, ¿no? Correcto. ¿Me está siguiendo alguien? A ver si viene el roque este. Está viniendo este cabrón, ¿verdad? Sí, está viniendo este cabrón. ¡Oh, oh, oh! ¡Coño! Ahora. ¡Venga, roque! ¡Celebration! Joder, ¿por qué me marcas quien no tienes que marcar? Hija de tu padre. Qué cabrón. Vale, está. Vale. Y esto es pasando de marcar. Tontería marcarlos. Ah, mira, Kevin. Algo por aquí, no. He ido por ahí. ¿Por aquí hemos ido? No. Esto no me gusta. Rodar, urge delante, luego tesoro. A ver si... moneda oxidada, algo más, no. Bien. Algo muy obvio. ¿Y esto de aquí qué es? ¿Qué es esto? ¡Hostia, qué cabrones! ¡Vamos, chaval! Caen fácil, hombre, esto está tirado. ¡Vamos, Banker! Vale, mejor me callo. Me da flecha que me ha metido en la jeta. Tengo ahí un cabrón. Está tirando eso. Espera, pero es que quería ir abajo. Quiero ir abajo. A lo mejor nos hemos dejado cositas, luego ya subiremos. Quiero ir abajo. ¿Qué es esto? ¿Carbón delante? ¿Carbón delante? Yo no veo carbón. Bueno, a lo mejor es algo oculto. No, que no hay nada. Tanque delante. Vale,
Intenta derecha. Intenta derecha. A ver. ¿Y por qué no voy por la izquierda? Acabo antes. No sé. Joder, me estoy meando. Me cago en la puta. Joder, esa es la forma de cargarse una espada. Vale. Visiones. Tiene que haber alguna forma de meterse por ahí, a lo mejor. Pero no lo sé. Esto es lo de rotar. Esto es lo de la sangre. Yo no sé qué hace esto aquí. A este hombre no sé cómo se lo han cargado. Ah, se ha tirado. Tonto ligo. Va, tira para abajo. Yepa, yay. Vamos a explorar todo lo que hay ahí abajo. ¿Cómo era? Intenta ver, a ver si es verdad. Ay, intenta antorcha, a ver si es verdad. ¡Venga, ven, bicho! Vale, tengo los gusanos, ¿no? Correcto. ¡Hostia, qué bueno! ¡Es verdad! ¡Qué bueno! Punto positivo, ya mismo. Eres un crack, ¿eh? Eres un crack. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! Sí, señor, eres un crack, tío. Aquí hay sangre, cuidado. Se ha enfrentado. No, ha salido huyendo. Cuidado con hemorragia, por tanto intenta antorcha. Sí, no, eso ya, yo le he puesto al otro. ¿A este qué le ha pasado? Este que iba, dos espaditas. Ha muerto ahí el pobrecito. Mira ese cabrón como está ahí, esperando a lanzarse a por mi cuello. Joder, me estoy meando, pero lo que no está escrito, ¿eh? Y acabo de empezar. Joder, macho. Qué bien vamos. Hostia, son dos, tío. ¡Hala, qué enganchada me ha pegado! ¡Bien por la Vane! ¡Hala! ¡Hala! ¿De dónde ha salido, tío? ¡Qué mierda! Si es que tienes media hostia. Si es que tienes media hostia. Ya está. Tiene media hostia y joder, qué hostia me ha pegado. Vale, ya está bajando la hemorragia, sí. Vid, cámara de árbol santo. ¿Y esto qué coño es? A ver. Ah, vale, es un talismán. Joder, macho. Yo veo eso y digo, ¿qué cojones es? Odio gusanos. ¡Qué caña, tío! ¡Qué caña! ¡Qué buena ha sido esa, eh! ¡Qué buena, qué buena! A ver, vamos por aquí a ver dónde lleva esto. ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí estamos. ¿Qué me ha dado? ¿Fragmento de qué? Titanita centellante. No, esta no es la que quiero. Yo quiero titanita. Una pieza grande de titanita. Titanita power. Lagarto delante. A ver si es verdad. Y no me estás mintiendo. Titanita centellante, perfecto. Mira que está ahí. Si es nuestro amigo. Lagarto delante. Entonces por aquí yo he ido, ¿no? Que es donde he visto el lagarto. He dicho, oh, mira, no tal. Correcto, que hemos ido por ahí. Que eso, que por aquí o por ahí es por donde estaba el atajo, ¿no? Eso de ahí arriba. Ah, no, el atajo era aquí. Exactamente, el atajo era aquí. ¿Y cómo llego yo allá arriba?
Ey, un arma. ¿Cómo llevo yo ahí? ¿Cómo coño llego yo ahí de arriba? Que me lo explique alguien. Ah, por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Sí, bien, vale, bien. No me había dado cuenta. Joder, macho, joder. Estás súper mega cegato, colega. Escudo en mano. Fragmento de titanita. Estoy de los fragmentos hasta los cojones. Quiero una titanita como Dios manda. Vale, nos pegamos con el bicho. Que tengo 13.000, ¿eh? ¿Cuánto es para el siguiente nivel? 14, buah, me queda poquísimo, tío. Venga, va. Vamos a pegarnos con el bicho este. Hostia, ahora. ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Equivocado! Joder, si tu primo me costó menos. Ya está. Escama de titanita, ¿no? ¿Me han dado? Me han dado esto, escama de titanita, correcto. Que esto me vale para tunearme el escudo. Bueno saberlo. Es verdad que me habían dado otro escudo. ¿Podría ser secreto? No sé yo si puede ser secreto, ¿eh? Intenta fuego. Hombre, yo tengo fuego. ¡Fallo! Yo la Gucci la tengo imbuida. Vale. Arma de no sé quién. Anillo mordisco ponzoñoso, ¿esto qué es? A ver, puedo mirarlo, nadie me ataca, ¿no? Vale. Anillo de mordisco ponzoñoso. Esto es para los venenos, ¿no? Oh, aumenta resistencia al veneno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, sí señor. Sí señor. Eso me recuerda que tengo que volver a la otra zona aquella, joder. Es que me he dejado varias cosas. Que me han dicho que donde estaban los tres tenores, que lo dije en el capítulo anterior o en el otro, creo. Por lo visto, ahí justo el alma que guarda los tres tenores no es un alma, es un arma. Es un arco de no sé qué. Así que tengo que volver donde estaban los tres tenores. Vale, por ahí no hay nada. Por aquí tampoco, porque es por donde he venido. Pues nos toca irnos al... ¿Por dónde era? Por aquí. Por aquí nos toca ir. So. A ver. Es que la historia es que me estoy meando, coño. No me quiero volver a hacer todo, pero es que me estoy meando. Tengo que ir al baño. No me aguanto más. Esto es un infierno. Y tengo aquí una puerta. ¿Esta puerta dónde lleva? La veremos luego. Primero vamos al santuario de fuego. Que me estoy meando, macho. Y no me aguanto más. Y no me aguanto más. Vale. Ya está. Apañado, cojones. Joder. Que no me aguanto. La vida más dura. Vale, no tardo nada. Tardo 2 minutillos. De hecho, no voy a poner ni... ¿Cómo se dice? Ni lo de la espera de los 5 minutos. Vengo ya.
Vale, ya estoy por aquí. A ver que me sitúe bien. Que aposente bien el trasero. ¡Buasa! Es que esto de ser mayor, ya sabéis las cosas que tiene. Incontinencia urinaria y estas cosas. Te entra un poquito de pipiolo y tienes que correr al baño. Que si no te meas. Ay, ay. No, es coña, es coña. Aún soy joven. Oh, es que bebo demasiada agua. Es un hecho. Ya sabes lo que tiene, ¿no? Bebiendo demasiado líquido. A ver, vamos a gastar. No, 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 no. Shh, tira para atrás. Tira para atrás. ¿Qué afición que tienes? ¿Dónde estás, hija mía? ¿Estás aquí? Vale. Welcome home, I shall not speak then. Very Subir de well. nivel. Then take nourishment. Vale, quiero subir de nivel. Tenemos 20 de vigor, 20 de fuerza, 20 de destreza. Me gustaría subirme la vida aún más. Y vas a decir, ¿aún más? Sí, aún más. Quiero tener mucha vida. Vale. Me han dicho que la tía esta reacciona a los gestos. A ver. Oh, te acabo de tocar las tetas. Ahí, nada. Son los típicos gestos. Y es que no los he cambiado, la verdad. Mira, se inclina. La saludas y se inclina. Ah, mira. A ver si haya sido casualidad. Pues no, no es casualidad. Mira, reacciona, es verdad, coño, reacciona. Mira cómo se ríe. Típico, los japonesitas se tapan la boca. También se ríe. Oh, cómo me molas. Me molas, me molas. Mira, estos los vamos a cambiar. Hace señas, saludo. ¿Esto qué es? Llamar. A ver. Es el mismo gesto. No, pero quiero cambiarlo, quiero cambiarlo. ¿Esto qué es? Hace señas, a ver. Nah, es el mismo gesto. Nada, no hace nada especial. Bueno, esto para PvP a lo mejor. Ven para acá, ven para acá. Esto para PvP molaría, ¿eh? Vamos a cambiar este. Sí, porque este es el típico. Vamos a cambiar el segundo. ¿Esto qué es? Aplauso. Hace una reverencia. Ah, bien, 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 bien. Mola, mola. Este era el saludo. Saltar de alegría, alegría. Si eso podríamos suprimir el de salto de alegría, ¿no? Porque teniendo el de alegría. Vamos a cambiar este, el de apuntar abajo. Este reverencia, reverencia digna. ¿Esto qué es? Pues vamos a sustituir reverencia por reverencia digna. No, quiero sustituirla. A ver, esta. Cambiar por reverencia digna, eso es. Ah, no puedo, no puedo. Mientras la tenga seleccionada, no puedo. Vale. Pues mira, pues pongo esto. Aquí pongo. Reverencia. Ah, no, sí, sí que la tengo. Me he rayado tres pueblos. A ver, cambiar. Reverencia, reverencia digna. Etiqueta de la legión, ¿qué coño es esto? No entiendo yo. Ah, bueno, sí, típico, la manita al corazón. Lo que pasa es que sería al revés, ¿no? Sería con la derecha al corazón. Bueno, no sé. Da igual. No, esta no me ha gustado. Cambiar. Oración, descansar. A ver, ¿puedo probar? Ah, puedo probarlas, no me hace falta. Y ya se inclina. Oh, mola. Descansar. ¿Esto qué es? La típica de derrumbarse. Ay, no. Derrumbarse. Oh. Brindar. A ver. No hace nada, ¿no? Ya ves. Acurrucarse. Probar.
¡Ay, sí que hace! ¡Sí que hace! ¡Sí que hace! ¡Sí que hace! ¡Anda, coño! A ver, vamos a... ¿Ese ha sido casualidad o qué? Se queda ahí el tío ahí con la mano en alto. Joder, macho, qué fuerza tienes, ¿no? Para aguantar el brazo de todo el rato. Ya me cansaría enseguida. Pero ya no hace nada. Es cuando vas a quitarla. Exactamente, sí, es cuando vas a quitarla. Vale, esto es. ¡Ay, pobrecito! Que tiene miedo. ¡Ay! Ya está, no tengo más, ¿no? Pues podríamos poner aquí la de descansar, ¿no? ¿Qué opináis? Sí. Vamos a ver. Tendríamos entonces. Esta. Come on, come on. Esta. Bravo, bravo. La de descansar. Esta cual. Saludo. Salto de alegría. Alegría. Me gustaría. Es que salto de alegría. Yep. Esta me gustaría cambiarla. ¿Alguna otra? Esta está muy guapa. Esta está muy guapa. Esta mola un montón. Oración. Esa me mola, esa me mola. Pero dejamos así. Pues ya está. ¿Tengo algo para quemar? Creo que no, ¿verdad? Ah, pues sí que tengo. Vale. Perfecto. ¿Quemar algo más? No. Vale, entonces, ¿cómo está la historia? Tengo un más 5, más 10. Vale. 10 de Estus, más 5 a la regeneración de Estus. Vale, vamos a ir un momento a los tres tenores, como los llamo yo. Hostia. Se ha caído. Uf, a ver si se recupera esto, a ver. Madre mía, qué gran putada. Se me ha caído el internet y literalmente he ido a mirar el router y estaban las luces ahí como que estaba fallando, no sé por qué. Y ahora esto, pues, a ver si se recupera. Lo tengo en rojo, está parpadeando, 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 estable, estable, parpadeando, estable, estable. Vale, parece que ya está estable. Sí, parece que ya está estable. Vale, pues nada, menos mal. Menos mal, podemos seguir. Bueno, voy a ver la página del directo, a ver si aún estoy online o no. Pero claro, el programa me está diciendo que sí, que ya tengo. Ya tengo datos. Pero claro, esto no sé yo. Error. A ver, refresca la página. A ver. Sí, vale, sí, sí, sí que es. Seguimos en directo, menos mal, seguimos en directo. La madre que parió a Ono, que a gusto se quedó, joder. Qué mal ahora se fusionó con Vodafone, me cago en su padre. Ya iba mal antes de fusionarse con Vodafone, imaginaos ahora cómo va. El puto culo. La putada es que ahora estoy offline. Tiene sus lados buenos y sus lados malos. Lados buenos, que no me pueden invadir. Lados malos, que si me dejan pistas por ahí los coleguis, pues no las veo. Joder, macho. A ver si tenemos suerte. Que se vuelva a conectar al servidor. Porque mola que de vez en cuando te invadan, ¿no? Y estás ahí, ¡ay, hijo de puta! ¡Cabrón! Me has invadido. Como el otro día, fue épico, ¿eh? ¡Qué guapo! Primero invoco yo al tío para que me invada. Y luego el otro que me invade. ¿Esto qué es? Intenta aquí. Vale, sí, están los consejos, así que voy, vale. Pues lo dicho, lo que he dicho antes de que se me cayera internet. Vamos a buscar a los tres tenores. Lo que no recuerdo es su ubicación. Torre de Farron, no. Que yo lo llamo los tres tenores. Son tres monstruos de estos en forma de árbol que están aquí en el pantano, ¿vale?
Y lo llamo los tres tenores porque están los tres juntitos y en medio el alma. Que por lo que me han comentado, ahí esa alma no es un alma, es un objeto, ¿vale? Es un arco negro, por lo visto, que hace mucha pupa, por lo que me han comentado. Putos cangrejos de mierda. Ahora, claro, ponte a buscar el. Ponte a buscar a los tres tenores, porque no me acuerdo dónde están. ¿Era esta zona? ¿O era la otra? Esa cuestión. Aquí están los cangrejos, así que aquí no era, creo. No, aquí no era, sería la siguiente. Viajar. Aquí. Ruinas del Torreón. ¿Sería aquí a lo mejor la Torre de Farrón? No lo sé, en verdad. No me acuerdo. No me acuerdo si es que me tendría que haber enfrentado a ellos en su momento, pero claro, es lo típico. Te lías y dices, venga, va, paso. Y luego te arrepientes. Torre de Farrón. Sí, debería de ser por aquí. Vamos a subir ahí arriba a ver si. Hostia, cómo sube el veneno, ¿eh? Madre mía del amor hermoso. ¿Cómo se nota que no llevamos la armadura del otro día? La armadura del otro día era la polla. Para el tema del veneno, sí, ¿eh? Bueno, aunque podría ponerme el. Es verdad, que me han dado un anillo, cierto. Para resistencia al veneno. Veneno. Espera, a ver. Veneno tengo 202. Vamos a ver. Hostia, 202 a 291, agüita. La putada es que pierdo destreza, pero bueno, gano resistencia. Joder, pues sube igual de rápido, ¿eh? No sé yo qué pensar, ¿eh? ¿Dónde estaban los bichos? ¿Dónde están estos cabrones? ¿Sabes qué te digo? Que me voy a poner otro. A tomar por culo. ¿Dónde estás? Este era, ¿no? ¿De este está? Vale. La portadora rota. Que si hago más daño. ¿Dónde coño estaban estos cabroncetes? Ah, mira que no acordarme. Vamos a ver por aquí arriba. Vale, a ver, cuidado porque aquí habían malotes. Eso es tú. Vamos, ven. Fragmento de titanita. Vale, ahora tú. ¿Vienes? Hostia, qué cabrón. Ah, podía haber hecho un parry ahí, mierda. ¿Eh? Podía haber hecho el parry, coño. Y no me he dado Queen. Esto de los fuegos. Esto ya lo hicimos. Todo esto está hecho. ¿Dónde vas, flipado? Es eso, la putada es que no me acuerdo dónde estaban los tres tenores, coño. Nos podemos pegar el pateo padre para encontrarlo, ¿sabes? ¡Qué cabrón eres! Puto, que eres un puto. A ver, este es el otro torreón. A ver, ¿dónde están? ¿Qué pasa, chaval? Anda, eres un cabrón, ¿eh? Vale.
¿Dónde está el siguiente? Por ahí era. Ese chavapestes. Estoy quedando sin cuchillos, ¿eh? Voy a tener que volver a la zona inicial a por más cuchillos. O comprarlo yo, una de dos. Falla, 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 falla. Ahora hemos cagado, ¿eh? Sí, sí, ahí lo hemos cagado. Vale, a ver, el siguiente, ¿qué pasa? Venga, tú conmigo, tú conmigo. Vamos, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Putos cerdos. Estos cabrones no conocen la higiene dental. Vale, ok. Pues ya sabemos que por aquí no era. Pues nada. Recupero y seguimos. Hasta que encuentre a los tres tenores. ¿Sería por aquí, a lo mejor? Es que me acuerdo que estaban por el medio del fango ahí perdidos los cabrones. Pero claro, pueden estar a la derecha o a la izquierda. Esa cuestión. ¡Ey! ¿Eso es un arma? ¡Ah, no! Vale, eso es el caldo. Vale, eso es la sopa de estos. ¡Guarro! ¡Wow! Casi, casi. Me detengo uno de esos. Esos son los que yo llamo los tenores. Tiene que ser por allí. Si hay uno, habrá más, obviamente. Me voy a envenenar, pero bueno. ¡Ey! ¿Y eso? ¡Me lo había dejado! Mía culpa, mía culpa. Me voy a envenenar si voy. No, sí, sí, lo sabe. ¡Oh, oh, oh, oh! Todo el equipo de caballero. Bueno, ahora ya estamos contaminados, ¿no? Ahora ya me da igual. Estamos envenenados. ¡Un pedazo de mierda! ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde están los tres tenores? ¿What? ¡Buah, hijo de puta! ¿Dónde están tus hermanos? ¿Qué es eso? Ah, vale, era brillo. ¿Dónde coño están? ¿Qué es aquello? Ahí hay algo, ¿no? ¿Qué es aquello? Ah, vale, es un crucificado de estos. Joder, eso de no poder correr es una mierda. Mira, ahí tenemos los sapos. Por ahí no están, mira, ya me ha visto. Ya que me estaban siguiendo. Pues no, 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 no.
¿Dónde coño estarán los sapos? Ay, los sapos. Los tres tenores, joder. Estoy dando vueltas como un gilipollas. ¿Esto qué es? Ah, lo tocamos y ya está. Si nos curamos. Agonía adelante, ¿qué va, hombre? ¿Qué va a haber agonía adelante? Yo varias cosas he visto ya aquí. ¡Gilipollas! ¿Dónde coño están? No, estoy volviendo atrás. Estarán por el lado derecho. Hemos ido por el... saliendo de la hoguera, el derecho, pero sí, mirando hacia la hoguera, el izquierdo, ¿no? Bueno, ya, yo me entiendo. Yo me entiendo, da igual, no pasa nada. Vale, las ruinas. Aquí. Yo me entiendo. Mientras yo me entienda, no hay problema. Vale, ok. Tenemos esto ahí. Vale, hemos ido por la derecha. Pues ahora vamos a ir por la izquierda. Ya tenemos ahí los perros. ¡Vamos, perro! Ven, que te voy a dar un hueso. Vale. Dos perros menos. A ver. ¡No, hombre, no! ¡Vete a la mierda, cangrejito! Puto cabrón de mierda. Escupe mocos. Hostia, mira, mira. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué coño me has echado, cabrón? ¿Qué coño me has echado? Hijo de puta. Mira, ahí están los tres tenores. Muerte. Ahí están. Los tres tenores. Joder, están esos ahí, ¿eh? Como para meterse. Vamos a... les llamamos con... sí, mejor vamos a... hostia. Claro, ahí está la historia. Los traigo con el arco. Sobrepeso, mierda. Bueno, es lanzar la flecha y ya está. Joder, puta, cabrón. Vale. Gran gema pesada, vale. Tengo... cuidado que están esos dos perros a la izquierda. Tengo que traer a otro. ¿Qué ha pasado? No. Bueno, sí, da igual. Sí, no hay problema. ¿Cómo estoy de peso? Por cierto, 70. ¿Puedo rotar? No, por 4. Por 400 gramos no puedo rotar. Qué pedazo de mierda. ¿Qué me han dado? ¿Sombrero de no sé qué era? Bueno, luego lo vemos. Vale, ahora tengo a Manolo las fotos. Vamos a volvernos a poner nuestro super mega báculo. Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo.
Así le damos un poquito de uso a la magia, coño, que no la usamos. ¿Qué pasa, chavalote? Hostia, cabrón. No, 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 no. Qué hijo de puta. ¡Hostia, cabrón! Arco negro de Faris. Bien, bien, bien. ¿Esto qué es? Gema venenosa. Vale, ya está. Pues ya tengo el arco negro. Del que tanto me habían hablado. Vale, vámonos. Bebe, bebe, loca, bebe. Te vas a ir ahí así a pelo, tal cual. Mira, de puta madre, tenemos... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Anda, me había dejado un arma aquí, tío. Piedra de confesión. Mira, me había dejado esto aquí. Vale, nada. Don't worry. Vale, tiene que estar ahí arriba la hoguera, ¿no? Sí, pues vamos a la hoguera. Venga, que podemos subir un... Joder, un nivel y todo, tú. Como molas. Vale. Pues nada, volvemos al santuario, viajar.